Hoy hablé con mi lápiz, le pedí que fuera sincero ante toda la gente. Me dijo que me desahogara, que le permitiera llorar a mi mente. Preguntó por quién era en la calle y por qué estando solo era tan diferente. Que porque aconsejo a todos y pa' mí no tengo un consejo decente. Respondí con un gesto sencillo, solo tú conoces a este pillo. Que prefirió aferrarse a sus letras antes que hacer plata jalando un gatillo. Desde estando mi primer beso, si te contara que hasta hoy me le humillo. No pensé encontrar tanto placer dando un roce a los labios ya que el cigarrillo. Hace tiempo me siento perdido, ya no cuento cuánto me he caído. Sigo prometiéndome mis cosas y voy con el peso de no haber cumplido. En la noche pienso en lo que sí hoy, si supieran lo que a ellos les pido. Que a los míos no falte comida, aunque luego me acueste sin haber comido. Señor lápiz, se me ha hecho difícil borrar lo que siento e ignorar dilemas. Pero sé que te gusta la forma en que te hablo cuando hay situaciones extremas. Dile a mamá que no cree en esto, que trajo más soluciones que problemas. Y aunque odia todo lo que hago, sigo mencionándola en todos mis temas. El tiempo no es vida, pues vida hay en pocos, aunque tiempo tiene cualquiera. Lo entendí con los nudillos rotos en un hospital en la sala de espera. Pregunté al universo por qué permitió que mi hermano de cáncer muriera. Ahora sé que fue un ángel viviendo entre gente que siempre ignoró que lo era. Sombrío, triste sombrío, no sé cuánto llevo de lío en lío. A los 13 por ser tan obstinado tuve que empezar a buscarme lo mío. Llegar a los 17 un desafío. Calle caliente hace un corazón frío. Ni vicios, ni nena, ni pana, ni pena, ni sana, ni llenas, eso es un vacío. A veces no entiendo cómo resisto, de donde esfuerzo porque no desisto. Y creo que nada me daña por hacerme hombre antes de sentir que estaba listo. Solo yo sé por qué insisto, le temo a mi alma cuando la desvisto. Y si Dios existe, ¿por qué tratas a alguien que confía en él aunque no lo haya visto? Estaba por el niño que tuvo talento, pero perdió la duda. Que entre gente que no cree en sueños seguía jugando a ser Pablo Neruda. Hoy extraño a ese niño.